Dios les bendiga a todos en esta tarde. Estamos muy contentos de poder ser participantes de esta bonita ceremonia de 15 años. Amén. Son los primeros 15 que va a cumplir. Después uno sigue cumpliendo otros 15, pero son diferentes. Son los primeros que cumple y es una bendición. Le damos gracias a la familia por la invitación, a los hermanos y a todos los amigos que nos acompañan. Vamos a orar para comenzar y pedir que sea Dios y su Santo Espíritu bendiciendo esta ceremonia, que yo sé que va a quedar marcada en el corazón de Caroline y también de sus padres. Vamos ahí donde está, incline su rostro. Jesús, te damos a ti el honor, la gloria. Nada sucede si no es por tu voluntad. Gracias, Señor, por este día tan precioso que nos das para poder compartir con Caroline sus 15 años, Señor. Gracias por la vida, porque estamos celebrando la vida el día de hoy. A ti te damos el honor, la gloria. Permítenos, Señor, compartir. Acompáñanos, Señor, dirige esta ceremonia. Amén. Le damos a ti, Señor, la honra, la gloria que tú te mereces como Señor y como Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos la honra y te damos la alabanza y la adoración. Amén. Queremos darle un fuerte aplauso a toda la corte en esta tarde. Se ven muy hermosos, muy elegantes en este día, y un aplauso fuerte a la quinceañera, a Caroline. Esta celebración de 15 años es un reconocimiento a la vida y también una celebración a una experiencia que va a dejar huellas en la vida de esta joven. Y yo sé que el Señor la va a seguir guiando y dirigiendo en este camino. Hermana Caroline Pauta, nuestra iglesia te da la bienvenida junto a tu padre, a tu madre y a tus amigos y amigas, amén, para celebrar contigo estos 15 años. Quiero leer unas escrituras de la palabra de Dios, que es la que guía nuestro caminar en este mundo. Dice Eclesiastés capítulo número 12, versículo 1, dice: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Dice el capítulo 11: alégrate, Caroline, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos. Pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Palabras del sabio Salomón. Amén. Y el Salmo 119, versículo 9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos, tu palabra, tus estatutos, tus ordenanzas, para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca.
Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Proverbios, capítulo número 3, unas palabras muy sabias. Dice Salomón: hija mía, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate. Esa palabra fíate significa apóyate en Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, no te avergüences de él, y él enderezará tus veredas. No seas sabia en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor en este día por la palabra de Dios? Y estamos aquí para celebrar los 15 años de Caroline. Esta es una celebración a la vida, una aceptación a los deberes y responsabilidades que la vida lleva consigo, y una exhortación a vivirla, teniendo como fundamento el amor y los mandamientos de Dios. Vivir significa crecer, y crecer significa madurar. Una persona madura es capaz de tomar decisiones, de hacer compromisos y ser fieles a ellos, aunque les sea difícil cumplirlos. Con tus 15 años, Caroline, vendrán las rosas y también vendrán las espinas. Vendrán los retos y vendrán también los desafíos, pero también la oportunidad de fortalecer tu espíritu y tu fe en esta nueva etapa de tu vida. Desde que conocieron al Señor tus padres, te han traído a la iglesia y has aprendido sobre ella, el camino del Señor. Ahora a los 15 años te toca decidir que sí, mis padres pusieron el fundamento, pero ahora me toca a mí, como una señorita, amén, a reafirmar esta fe en Dios, de que Dios me va a guiar, amén. Así como te ha guiado en los inicios, en tus primeros años, Él te va a guiar de aquí en adelante, cuando tú lo pongas a Él primero, amén. Hay una oración de dedicación de quinceañera, y yo solamente quiero que bueno, tú la repitas, ¿sí? Le digas al Señor: te ofrezco, oh Señor, mi juventud, lo que soy y lo que seré. Guía de hoy en adelante mis pasos, mis acciones y mis pensamientos. Dame entendimiento y sabiduría para que pueda entender y cumplir tus mandamientos. Bendíceme con tu gracia y con tu presencia todos los días de mi vida. En el nombre del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén.
Vamos a orar por la quinceañera y después tenemos unos homenajes, hay unos intercambios y queremos que Dios, hermano, bendiga la vida de Caroline, que Dios la dirija. Amén, es una etapa muy hermosa. Amén, ella está dejando atrás su niñez y está entrando a ser una jovencita. Amén, y pedimos que Dios la guarde, la guíe, que las decisiones que ella tome, amén, las tome en el temor de Dios. Y el Señor ha prometido no dejarte, no desampararte. Amén. Él es nuestro refugio y Él te va a guiar en todo lo que tú vayas a hacer. Así que acompáñenme, hermanos, a orar. Dirija sus manos hacia esta joven. Que Dios la bendiga. Bendiga su salida, bendiga su entrada. Bendiga su levantarse, bendiga su acostarse. Jesús, oramos por esta preciosa joven. Padre mío, ella pone su juventud en tus manos. Ayúdala, Señor, hay muchos sueños en ella. Amén, deseos, metas que ella quiere alcanzar, pero ella las quiere poner en tus manos. Guíala, Señor, en el camino correcto. Protégela de todo peligro, de todo mal, Señor. Todo lo que quiera venir contra ella para dañar, Señor, su vida, su juventud, su dignidad, su reputación, sácalo, ponlo a un lado, Señor, y desata toda bendición de lo alto sobre ella. Dirige sus pasos, Señor. Aleluya, para que ella te honre en sus decisiones. Ábrele puertas, Señor, para que ella siga creciendo en el conocimiento y en el temor de Dios. Guarda sus pasos, Señor. Bendícela. Todo lo que está, Señor, amén, en el futuro de ella, tú lo tienes en sus manos, Señor. Te lo pedimos en este día, en el nombre del Señor Jesucristo, y te damos a ti toda la gloria y toda la honra. ¿Por qué no alabamos al Señor en este momento? Gloria a Dios. Amén. Se puede sentar, hermana Caroline, y creo que, amén, tenemos a los padres que van a venir ahora. Primeramente creo que es la entrega de la Biblia. Y después vamos a tener se le va a posicionar la corona y también el intercambio de zapatos. Más grande, y le pido a Dios todos los días que tú nunca te apartes de Él. No importa las cosas que tú obtengas en este mundo, pero que nunca te apartes de Él, y aquí vas a encontrar todo lo que tú necesitas. A mi hija Caroline, con símbolo que donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú camines, vas a caminar con el temor de Dios, vas a ser obediente al Señor. Si te vienen pruebas, te vienen dificultades, tú vas a tener que pisar firmemente y saber en quién confías,
quien es tu guardador, quien es tu guía, quien es tu protección, y es el Señor Jesucristo. Tú sabes que tienes a tus padres siempre, y hasta que tengamos vida, te seguiremos guiando por las sendas de verdad, de justicia. Y te quiero entregar estos zapatos con símbolo que tú caminarás siempre buscando la presencia del Señor. Amén. Quiero decir, mija, que esta etapa que tú estás pasando es un nuevo empiezo, una nueva dirección, y que Dios te bendiga, mi hermano, ¿ok? Te amo mucho. Amén, amén. Gracias a los hermanos Pauta, amén. Gracias por esos regalos tan hermosos. Amén, la palabra de Dios que va a guiar tus pasos, tu camino. Amén, como decía tu madre, en todo momento búscalo a Él y el Señor te va a dirigir. Amén. Y te quitaron los zapatos de niña y te pusieron los tacos de señorita. Amén, ahora te vas a ver más alta, más elegante, más hermosa. Amén, y qué bueno que Dios está guiando cada uno de los caminos también. Tenemos a los tíos, van a colocar la corona en sobre ella. Y la corona es algo muy significante, porque la corona habla de realeza, habla de una reina. La Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes para el Señor. Un día Dios tiene preparada una corona para cada uno de nosotros. Amén. Pero hoy, amén, su familia, sus tíos, amén, la coronan a ella, amén, por lo hermoso, por lo grande que es Dios, amén, para que camine con orgullo, camine, amén, con ese orgullo. Soy una hija de Dios. Amén. Dios está dirigiendo mis pasos. Amén. Para que aún el enemigo, los demonios que hay por ahí, puedan mirar de que soy de Jesús. Amén. De que le pertenecemos a Él y estamos enlistados en su reino. Amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor por nuestra hermana Caroline? Creo que tenemos. ¿Tenemos el video ahora? Sí, tenemos un video de la vida de Caroline. Y pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido, ya 15 años, no puede ser.
recordar toda la alegría que me has traído y mirar en el ser hermoso que te has convertido. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te me marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Sepas que yo me levanto por ti, que a veces si te falta algo no puedo dormir, que me asusta cómo el mundo vive el día de hoy, y mi anhelo es mirarte siempre en bendición. Como si de arriba me dieron demasiado, como un regalo que no merecí, como si jamás te marcharas. Ojalá pudiese pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Como un regalo que no merecí, como si jamás que me marcharás. Ojalá pudiera pedirte que ya, por favor, no crezcas más. Crezcas más. Happy birthday, Caroline. You already know how much I love you, how much I appreciate you. You're like another little sister to me.
Thank you for always making me laugh, for always putting a smile on my face. Yo sé que Dios tiene cosas grandes para ti. Este solo es el comienzo. Que Dios te siga bendiciendo hoy y para siempre. You know that you can always come and talk to me for anything. I love you so much and happy birthday. Mwah. Hey, Wambrita, happy birthday. I'm wishing you the best in this new year of life. Thank you for always making me, Christina, laugh. Keeping that sweet, you know, smart girl that you are. And I pray that God guides you in this new year of life and may He give you many blessings. Love you. Caroline, Dios te bendiga, mi niña linda, ¿cómo estás? Es un honor poder dirigir estas palabras a ti en tus 15 años. Te he visto desde pequeñita crecer en la iglesia como una niña obediente y te has convertido en una gran mujer, hermosa, preciosa, por dentro y por fuera. Eres una sierva del Señor, eres una buena hija, una buena cristiana. Yo espero que continúes así, que Dios bendiga tu entrada y tu salida. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Eclesiastés 12:1. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Entonces, lleva este consejo y este mensaje de la palabra del Señor siempre en tu corazón. Yo sé que Dios tiene grandes cosas para ti. ¡Feliz cumpleaños y te amo, muñeca preciosa! ¡Disfruta tu día! Dios les bendiga. Yo le doy gracias a Dios por la vida de esta niña. Yo tengo el privilegio de haber sembrado un poquito la palabra de Dios en la vida de ella. Le agradezco a Dios por el privilegio que me ha dado de conocerla, de compartir con ella muchas cosas bonitas. Y le pido a Dios que siempre la proteja, la bendiga, la guarde, que camine con ella todos los días de su vida. Y Carito, te quiero decir a ti que te quiero mucho, te deseo lo mejor. Y Dios te bendiga siempre y sigue adelante, no cambies, sigue siendo esa niña que aunque ya estás grande, pero tienes una inocencia muy bonita en ti y sigue buscando de Dios como lo has hecho hasta hoy. Sigue siendo el ejemplo que eres para tus hermanitos y para muchas jóvenes que ojalá pudieran ver y seguir el ejemplo de esta niña. Dios les bendiga. Hermana Carolina, en este día tan especial de tus 15 años, te quiero felicitar, te quiero desear lo mejor, que sea el Señor Jesús siempre bendiciéndote, guiándote en sus caminos, que sea el Señor Jesús concediendo todas las peticiones de tu corazón, que te siga usando para su obra, que se siga glorificando en ti. Te deseo lo mejor de corazón, te quiero mucho, tu maestra, hermana Mari. Caroline, es un gusto que llegues a esta edad, a la edad de la juventud. Gracias a Dios que te ha concedido llegar a estos años. Te quiero decir un versículo que está en Eclesiastés 12:1. Y dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. En otra versión, estas últimas palabras dice, antes que lleguen los años en los cuales digas, no encuentro placer en ellos. Así es que te animo a que busques a Dios, porque con Dios todos tus años van a ser felices. Aunque vengan las pruebas, las luchas, las tentaciones, preocupaciones, lo que venga, con el Señor Jesús lo vas a poder soportar y lo vas a poder pasar para que llegues a una edad en los cuales digas, estos años fueron contentamiento, estos años fueron llenos de felicidad. Así es que te deseo un feliz cumpleaños, que el Señor Jesús te siga bendiciendo y que la pases muy bien juntamente con toda tu familia y todos los hermanos de la iglesia que te quieren. Felicidades, Caroline. En este día celebras tus 15 años y no termino de asimilar que los años hayan pasado volando. Siento que hace poco te vi por primera vez cuando llegaste a la iglesia junto con tu familia. Eras una pequeñita y ahora ya eres casi toda una mujer. Muchas felicidades, que Dios te bendiga. Sigue adelante. Con Jesucristo todo se puede. Un abrazo bien fuerte para ti.
Y pues te quiero mucho, carito. Dios te bendiga. Hola, Kai. Feliz cumpleaños. Hola, Kai. Feliz cumpleaños. Quiero decirte que eres una niña muy buena, te preocupas siempre por lo demás y tienes un lindo corazón. Espero que el día de hoy pases muy bien. Te quiero mucho y te extrañamos mucho. Y te mandamos muchos abrazos a la distancia. Dios te bendiga. Feliz cumpleaños, Kai. Espero que estés muy bien. Espero que estés disfrutando este día. Desde acá, desde Ecuador, te mandamos muchos saludos, muchos abrazos. Este día que es tan especial para ti, queremos decirte que Dios te bendiga. Tú eres una niña muy buena, una niña muy linda. Esperamos que todo esto pase para poder estar juntos de nuevo. Desde acá todos te extrañamos y te queremos mucho, gordita. Feliz cumpleaños. Muchas gracias a ti. Te amo. Feliz cumpleaños. Gracias. Que lo puse. Daddy, can you believe Caroline is going to be 15 years old? En serio. De verdad. Oh, and by the way, we have to do a video for him. Caroline, happy birthday. I can't believe you're 15. And may the Lord bless you. Keep up the good work. You're doing amazing. We love you. We love to have you in our youth class. And I can't wait to see what the Lord has in store for you. Danny, she's helping you in Sunday school, right? Sí. Carolina, nos estás ayudando en la escuela dominical. Estás haciendo un excelente trabajo. Uno se siente muy orgulloso porque te vimos crecer, pudimos ser tus maestros y queremos que el Señor Jesús te siga bendiciendo y te dé muchos años de vida y que tengas un feliz cumpleaños. God bless you, we love you. Pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer. Tan rápido ya quise. Amén. Muy bonitas fotos, muy bonitos recuerdos. Amén. Y como decían muchas maestras en las felicitaciones, y como decíamos en la palabra de Dios, la vida vuela. Por eso hay que tener contentamiento ahora en el tiempo de la juventud, porque van a venir días donde no vamos a estar así de contentos. Amén. Queremos, hermanos, darle gracias a todos por participar de esta bonita ceremonia. Dice Números capítulo 6, versículo 24, 25. Jehová, Carolina, Jehová te bendiga y te guarde. Carolina, Caroline, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. ¿Hay unos videos de Ecuador? Amén. Yo sí decía, faltan los abuelos. Le bendiga, Carola. Sabemos que te queremos mucho y que cumplas muchos años más de vida. Tú fuiste la primera nieta que nos diste esa alegría en nuestro corazón y todavía seguimos contentos de tenerte a ti y que siempre Dios te bendiga y que sigas adelante el camino del Señor. Recuerda que siempre te queremos mucho en la distancia que nosotros estamos. Te amamos, te queremos mucho. Que seas una niña, que sigas el camino de Dios en adelante y siempre llevamos en nuestros corazones a ti. Siempre estás en nuestra mente, en nuestro corazón. Que el Señor te bendiga y que sigas adelante. Amén. Thank you.
nuestro Señor. Amén, hermanos. Primeramente doy gracias al Señor Jesucristo por mantener a mi niña chiquita. Para mí sigue siendo mi niña tan pequeñita que el Señor nos ha regalado, y que el Señor mantenga siempre en el amor de Él. Sin Él nosotros no somos nada. Yo me siento orgullosa por mi niña que está en los caminos del Señor. Siempre ha sido una niña temerosa de Dios. Y que el Señor te bendiga, Kai. Tú sabes, mija, que tú eres, primeramente Dios, tú eres todo en nuestras vidas. Siempre te amamos, siempre eres bienvenida acá a nuestra casa. Y siempre yo extraño los momentos que eras una niña bien pequeñita, que yo jugaba contigo. Tengo grabado en mi corazón. A veces jugábamos, a veces nos enojábamos, pero eres una niña tan preciosa, mija. Yo te adoro con todo mi corazón y te deseo que siempre andes bajo el temor de Dios. Donde quiera que estés, que tú confíes en el Señor Jesucristo, y te amamos, mija. Y Dios te bendiga y que seas muy feliz en este día. Dios te bendiga, mija. ¿A mí? Bueno, primeramente quiero saludarle a mi hija. Feliz 15 años, mi hija. Te quiero mucho. Tú sabes, mi hija, que yo te quiero mucho y toda la vida es mi hija y mi niña. Que Dios te bendiga, mi hijita linda, todos los días de la vida. Recibe las bendiciones todos los ratos. Y siento mucho, mi hija, que no estaba contigo por esta pandemia que no pude viajar. Pero yo estoy contigo allá, mi hijita linda. Cuídate mucho, que Dios te bendiga todos los ratos. Feliz 15 años, mi hijita linda. Amén. Primeramente quiero saludar a todos ustedes que están allá en la distancia que nos encontramos por esta pandemia. No hemos podido estar juntos a ustedes, pero en primer lugar les doy muchas saludos a ustedes, Carolita, hija. Muchas felicitaciones en su día, 15 añitos que estás cumpliendo. Que Dios derrame muchas bendiciones, pidiendo disculpas que no poder estar junto a ti para su día. Por esta pandemia, les queremos mucho, sus abuelitos, que Dios les colme muchas bendiciones para ti, mijito, y haga la cuenta que estamos ahí de todo corazón. Que Dios te bendiga siempre. Muchas felicidades en su día. Yo voy a decir una palabra. Gracias a ustedes por estar organizando la fiesta de mi hija. Y gracias por acompañar, todos los que acompañan y todos los que hacen esta fiesta. Muchísimas gracias. Mis hijos, mis nietos, felices, pasen hoy día. Muchas felicidades para todos ustedes. Que disfruten esa fiesta. Gracias. Queremos que se disfruten este día maravilloso junto con sus familiares y amigos. Amén, amén. Gloria al Señor. Un aplauso a todos los abuelitos desde Ecuador, todos los buenos deseos.
amén, que hay para ella. Y vamos a pedirle a Caroline, al caballero que la estaba marchando con ella, venga aquí al frente. Vamos a marchar. Antes de marchar, queremos que nos tomemos unas fotos o aprovecharlos a ellos aquí arriba. Amén. Así que si se hacen al frente los dos ahí, y los caballeros y las damas, mientras ponen la música, hermano, y en un ratico vamos a marchar, pero antes de marchar. Thank you.
Cristian y Abigail. Por ahí al medio, por ahí al medio, por ahí al medio, para que todos lo vean, para que todos le den una. Por el medio, ahí, por el medio. Javier. Bienvenida, hermana Caroline. ¿Por qué no damos un aplauso? ¿Por qué no le demostramos también nuestra felicidad y agradecimiento por hacernos parte de este momento tan especial? Como decía nuestro pastor hoy día, los primeros 15, la primera etapa. ¡Felicidades, hermana Caroline! Hermanos, los hermanos de la corte, si pueden ir a comer algo, ellos no han comido todavía. Amén. Mientras nuestra hermana Carla saca fotos con la familia. Los hermanos de la corte pueden aprovechar. Años.
que nos tocaba esconder de mi mamá, porque ella no quería, que comamos junk food, pero a veces no encontraba a mi mamá. Papi y mami, les quiero mucho. Esta rosa va para dos personas que yo amo mucho, porque si me siento sola o aburrida, yo sé que les tengo a ellos y podemos reírnos o jugar. I know I'm always bossy with you guys, but it's for your own good. Estas personas son mis hermanos. Tengo muchos recuerdos de ustedes. Dios quiera.